Bien, vamos a ver este caso que consta de lo siguiente. Tenemos esta matriz A, que en este caso vamos a tener 1, 1, menos 1, 2, 1, menos 2 y menos 2, menos 3, 4. ¿Sí? Y sabemos que lo queremos calcular lo siguiente. En este caso, el determinante, ¿sí?, de 1 octavo de 2 por a la séptima menos a la octava. ¿Sí? Vamos a ver algunas propiedades, por ejemplo, ¿okay? Supongamos en este caso, una de las propiedades que es importante es que cuando tenemos el determinante de una multiplicación, ¿sí?, eso se puede pensar como el determinante o el producto de los dos determinantes, ¿sí?, en cada caso. Luego, por ejemplo, si nuestra matriz es de tamaño n por n y tenemos k, que es un número real, cuando sacamos el determinante de k por ese número, esto nos queda como k a la n por el determinante de a. ¿Sí? Esa sería la idea. Y luego, en este caso, podemos seguir avanzando con otros temas, pero básicamente, esencialmente, con estas dos propiedades ya estaríamos más que bien como para poder resolver este problema, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a proceder, no? Vamos a ver. Nosotros tenemos que calcular el determinante de 1 octavo de 2 por a la séptima menos a la octava, ¿sí? En este caso, por ejemplo, esta matriz como A es de 3 por 3. Y a la octava también es de 3 por 3. Para que la resta se pueda hacer también es de 3 por 3. Con lo cual lo vamos a sacar hacia afuera. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como 1 octavo. Todo esto a la 3 por el determinante de 2 por a la séptima menos a la octava. ¿Sí? Esto recuerden que acá es de la propiedad 1. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a... Otra de las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, es sacar factor común. ¿Sí? Vamos a dejar acá un lugar para las cuentas momentáneamente. Fíjense, 2 por a la séptima menos a la octava, uno puede pensar esta cuenta como que es 2 por a la séptima menos a por a la séptima, ¿sí?, ya que tenemos el a la octava. Y este 2, o mejor dicho, también se puede pensar así, ¿no? 2 por a la séptima menos, en este caso, a la séptima por ambas partes se pueden pensar en forma equivalente, ¿sí? En este caso, lo que conviene hacer para poder, entre comillas, sacar ese factor común, ¿sí?, lo que conviene hacer es sacar o expresar esta multiplicación como si fuera por la matriz identidad. Entonces, la matriz identidad en este caso es el neutro de la multiplicación de matrices. Es decir, si uno multiplica por la matriz identidad, la matriz queda tal cual, ¿sí? Entonces, en este caso, saco el a la séptima, ¿sí?, y esto me va a quedar como dos veces la matriz identidad menos a, o lo que es lo mismo, se puede pensar como dos veces la matriz identidad menos a, todo esto por a la séptima. Entonces ya lo pensamos como una multiplicación al problema, ¿sí? Entonces en este caso venimos acá y vamos a tener 1 octavo al cubo por el determinante de a la séptima por dos veces la identidad menos a. ¿Sí? Que esto, si acá aplicamos la propiedad 2, ¿sí?, lo que vamos a tener es que esto nos queda como 1 octavo al cubo por el determinante de a la séptima, ¿sí?, todo esto por dos veces la matriz identidad menos la matriz A, determinante. ¿Sí? Y acá podemos aplicar un par de propiedades más, por ejemplo, ¿no? En este caso, si aplicamos la propiedad 1, ¿sí?, determinante de a la séptima es como decir, determinante de a multiplicada por sí misma 7 veces. ¿Sí? Con lo cual esto tenemos el determinante de a multiplicada por sí misma 7 veces. ¿Sí? Con lo cual termina siendo el determinante de a la séptima. Fíjense la sutileza, ¿no?, digamos, de la escritura, donde acá tenemos el determinante por fuera de la multiplicación. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con este tipo de cuentas, ¿ok? Bien, vamos entonces a ir reemplazando
Otra cuenta auxiliar que hace falta sacar, por ejemplo, es dos veces la matriz identidad menos la matriz A. Que en este caso vamos a tener 2, la matriz identidad, que como ustedes recordarán, tiene la diagonal con unos y el resto de la matriz con ceros. ¿Sí? Entonces vamos a tener, en este caso, fíjense, vamos a tener 2 menos 1 que es 1, 0 menos 1 que es menos 1, 0 menos menos 1 que es 1, 0 menos 2 que es menos 2, 2 menos 1 que es 1 y 0 menos menos 2 que es 2. 0 menos menos 2 que es 2, 0 menos menos 3 que es 3 y 2 menos 4 que es menos 2. ¿Sí? Con lo cual ahora podemos calcular el determinante de esto. ¿Sí? El determinante de esto, de esta matriz, yo la voy a calcular con Wolfram, ¿sí? A modo de hacerlo más fácil. Si van a la entrada, en Wolfram, lo que tienen que hacer es ponerlo como determinante, ¿sí? De, y ahí escriben, 1, menos 1, 1, ¿sí? En realidad los paréntesis no van, son todas llaves, ¿sí? Las llaves, en este caso, hablan de cada una de las filas que ustedes van a tener, ¿sí? Yo al final del video voy a dejar en la descripción el link, ¿sí? Como para que vean el determinante, cómo es la sintaxis, ¿sí? Y cómo se tiene que escribir al final, ¿sí? Entonces ahora, sacando el determinante, ¿sí? Lo que vemos es que el determinante de esta matriz nos queda menos 16. ¿Sí? Lo vamos a dejar ahí en standby, pero ese sería nuestro resultado, ¿sí? Con lo cual, lo que vamos a hacer en este caso, básicamente es reemplazar todo, ¿sí? Vengo de este lado y digo, reemplazo, ¿sí? Todo, es decir, todo el paquete de fórmulas y demás en la ecuación principal, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, hacemos lo siguiente. La ecuación principal nos quedaba 1 octavo, ¿sí? Todo esto al cubo, todo esto por el determinante de A a la séptima, todo esto por el determinante de 2i menos A, ¿sí? Acá falta el determinante de A, que lo voy a sacar de la misma manera que lo hicimos en Wolfram, ¿está bien? En este caso, por ejemplo, vale menos 2, ¿sí? Entonces ahora reemplazamos, vamos a tener 1 octavo, 1 al cubo, octavo, 8 al cubo. Vamos a tener menos 2 a la séptima y vamos a tener menos 16, ¿sí? Menos 2 a la séptima, vamos a pensarlo, acá hay que reemplazar simplemente los números en la calculadora, ¿sí? Pero vamos a ver cuánto nos queda, ¿no? En este caso, fíjense, menos con menos, esto es una potencia impar, con lo cual este número va a quedar negativo. Negativo por negativo es positivo. 8 lo podemos pensar como que es 2 al cubo, con lo cual vamos a tener 2 al cubo, acá vamos a tener 2 a la séptima, y 16 se puede pensar como 2 a la cuarta, ¿sí? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Con lo cual, esto se puede pensar como 2 a la 7, vamos sumando los exponentes, más 4, en este caso 3 por 3 es 9, entonces en este caso se van a sumar los exponentes, ¿no? Digamos. Entonces vamos a tener, ¿sí? Perdón, se multiplica, en este caso vamos a tener menos 9, ¿sí? Entonces vamos a tener 7 más 4 que es 11, ¿sí? Entonces tenemos 2 a la 11 menos 9, ¿sí? Con lo cual vamos a tener 2 a la 2, finalmente nos queda 4. Que este es, de hecho, el resultado que figura ahí. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase, lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.